hoteles, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que va a haber hoy. Así mismo, jefe. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada, a su rostro. Lo más bello. Y, por supuesto, lo más caro. Muy caro, pero muy caro. Ten paciencia. Sí. Yo no, a mí no me gusta hablar de mí, pero déjame darme mi coba. Seguro, jefe. ¿Eh? Porque a los mezquinos no les gusta reconocer la belleza del otro. No, jefe. Una pregunta, jefe. La gente. Ok. ¿Eh? La gente pregunta en el Twitter, en el Instagram, en Facebook. Sí. Preguntan que cuántas. Y en el Facebook. Sí, que cuántas amigas ha tenido usted en su vida. Todas. ¿Qué cuántas amigas he tenido en mi vida? ¿Tú sabes, jefe? ¿Amiga? Todas. ¿Todas? La cuenta es muy difícil de llevar. Yo soy amigo de todo el mundo. ¿Seguro? Y de todas. Sí, jefe. No de todos, no de todas. Esa es una cuenta infinita. ¿Eh? Ahí está. Una cuenta infinita totalmente. Hasta donde la memoria me da. Yo he tenido más amigas que el Mayimbe, que Fernando Villalón. Fernando no me ha contado el episodio que 2000 y pico. Ajá, 2000 y Julio Iglesias 2000 y pico. Sí. Yo tengo más que los dos juntos. Jefe. Más amigas que los dos juntos. Jefe, he tenido. No, jefe. Sin exagerar. Ah, bueno. Como yo he tenido más tiempo para hacer amistad. Sí. Ellos no han tenido tanto tiempo. No, ¿me entiendes cómo es? Pero es bueno, son etapas. Ya a estas alturas no es lo mismo. Ahí está. No, las amigas no son las mismas. Ya no. Ya no. Las amigas no son las mismas. No, no. No. Te puedes llantar y todo lo que tú quieras, pero ya no es lo mismo. ¿Eh? Los años son terribles. ¿Qué? Los años acaban con cualquiera. ¿No me estás entendiendo? A propósito de artista y de cosas de esas. ¿Te recuerdas que le hablé de Adonis y Carolyn Aquino? Sí. Son vainas de farándula que a mí no me interesan ni me gustan. No van conmigo. Pero como noticia y como análisis puedo hacerlo para la gente. Resulta y viene a ser que lo de Carolyn y Adonis fue como una especie de bulto. Sí. ¿Eh? De bulto. Se encontraron en un yate que nadie sabe de quién es. Porque de Adonis no es. No. Que no se sabe quién es. Y ahí se tiraron una foto. Y que un paparazzi, fue una gente que tenía un celular ahí al lado. Sí. Que le dijeron, tómame una foto. Sí. La suben a las redes y hacen un ruido. Miren al DJ, miren esto con su esposa. Eso, esa la tiró Adonis. La tiró Adonis. Ayer en la tarde, ¿ves? Él con su esposa. Sí. Celebrando su reconciliación y lo bienestar que están. Sí. De modo que los que se pusieron a meterse en asuntos de Carolyn Aquino se embarraron. Sí. Y se quedaron con la cara larga. Sí. Ahí están. Sí. ¿Saben que en pleito marimón nadie se puede meter? Sí. Mírenlo ahí. Con su familia. Muy bonita familia, por cierto. Es una pena que se rompa. Sobre todo cuando se rompe, vienen los problemas de la división. Ahí es la cosa. Ayer. Uno no sabe, es muy difícil determinar si muchas parejas resisten en el tiempo unida por no dividir la fortuna que tiene o si es realmente por amor. Es muy difícil saberlo. Y el que me diga a mí que lo sabe, ¿verdad? Me habla mentira. Jefe, diga claro cuáles son las divisiones, jefe, porque no es lo mismo. Cuando hay división de bienes. De alguien que esté conmigo, a alguien que esté conmigo. No, contigo no va. A ti te votan de una vez. A ti te votan de una vez, porque contigo no hay nada. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.